Hola, hola y bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas. Espero hoy se encuentre muy bien. Así que bueno, hoy tenemos esta blusita, espero les guste. Se suscriban si aún no lo ha hecho, compartan si así lo ven suficiente al final del video, por supuesto. Bueno, mis amores, esta puntada se las dejo en pantalla allá y también se las dejo escrito y en video para que la entiendan las que a veces no me comprenden mucho el idioma. Así que bueno, comenzamos. Bueno, vamos a dar una explicación rapidita, lo más rápido que yo pueda, porque a veces hacer un video sin una entrada bien clara es como conducir en la oscuridad. No sabemos a dónde vamos. Bien, bueno, entonces por eso es necesario. Cosas que no se me pueden ir. ¿Cuántos gramos he gastado para ella en la parte rosa? 250 gramos, un poquito menos. Y en la parte beige, 200 gramos. 450 gramos para una blusa que es manga larga. Y talla grande. Talla mediana, grande. Es esta. El cuello que le hemos dejado es para casi todas las tallas, es 50 centímetros. Es gigante. O sea, es una blusa bastante holgada. Yo me la tuve que medir. Yo soy talla un poquito menor. Yo la tuve que modelar y queda bastante holgadita. Muy bien. Las compañías de Omega tienen hilos preciosos como La Abuelita, Fiesta, Sinfonía, todo eso. Pueden usar de Cobo, que es algodón y seda, especialmente por las mangas para que le quede una caída preciosísima. Ahora, ¿qué pasa si lo quieren hacer de hilo delgado, de 1.5? Bueno, vamos a hacer esto. Acá se los voy a explicar rapidito qué pasa si lo quieren hacer en un hilo de 1.5. Hacen el doble. Por acá lo tengo. A ver, yo todos se los tengo escrito así por así. Bueno, acá les tengo la división según he hecho la prenda. Esto viene así para agregar, para ir agregando acá el frente. El frente se va agregando de acá para acá. Ah, bueno, para este pequeñito he tejido con un ganchito de 5 menor. Para que quede más cerradito, quería explicarles eso. Y para la que está más holgada y más grande, con el mismo hilo, he tejido con un ganchito de 5 milímetros mayor. ¿Bien? Bueno, y aparte que a la grande le he hecho 81 cadena para el cuello y a este 53. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si lo quieren hacer con hilo delgadito? Ese lo compré en un supermercado y está preciosísimo, especialmente para las partes de los encajes en la parte de abajo. Que acá, con el hilo que yo tengo de 3.5, he dejado 20 para un brazo, 20 para el otro y 40 para la espalda. El frente va apareciendo conforme vamos tejiendo. Esto va apareciendo conforme vamos dando la vuelta para formar el cuello V. Nada más medimos de acá a acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con un hilo delgado? Dejan el doble. Si es un hilo, la mitad de delgado, pues dejan el doble. 40 para cada brazo y 80 para la espalda. Dejan bastante. Muy bien. Y como les dije, el hilo que usen, ese le daría un detalle precioso. Vean la parte de abajo. Qué bonito, qué bonito. Les pueden combinar los colores como quieran. Puede ser oscuro y claro, como ustedes lo quieran. Ahora los colores están así muy alegres, muy, 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 muy felices. Así que, bueno, esta es la que vamos a hacer y con esto comenzamos. Así nos queda por detrás. No hay nada complicado acá. Vamos a llevar el paso a paso y vamos a ver las dos puntadas. Una se las pongo en pantalla, que es la parte de abajo. Las pongo en pantalla antes de iniciarla. Y esta que vamos a ver el paso a paso en un momentito. Bueno, para esto vamos a usar esta puntada. Acá se las dejo como siempre. Para las que no me comprenden mucho, pues ahí tienen. Ahí lo acercan, sacan foto. Que es una puntada bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Acá se los tengo ya adelantado. Y vamos a iniciar haciendo 80 cadenitas. 80 cadenitas. Sí, 80 cadenitas. Vamos a dejar 20 para un brazo, 40 para la espalda y 20 para el otro brazo. Frente, conforme vamos tejiendo, va apareciendo.
El frente va según las vueltas que vayamos dando. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer 80 cadenitas. Disculpas porque no dije las divisiones de la pequeña. Bueno, 15 puntos, 15 cadenas, perdón, y ponemos la marquita. 23 cadenas para la espalda y ponemos la marquita. Y 15 cadenas para el otro lado. ¿Mm? Este es exactamente como está para la pequeña. Así como está en el patrón. Así. La otra es el mismo patrón, pero lo hicimos más grande en cadenas. Y para ello vamos a hacer 80 cadenitas. Entonces, hilo de 3.5 y estoy usando un ganchito de 3.75. Quede un poquito más holgadito. Ok, vamos a comenzar haciendo un lacito. Punto deslizado, pero yo no quito el dedo todavía. Y comenzamos a hacer las cadenitas. Tan simple como eso. Esta se cuenta ya como una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a hacer 80 cadenitas. Y 80 acá. Ok. Cuando son cosas así, a veces nos cuesta, nos equivocamos contando que nos falte una o así. Es preferible soltarlas al final. Es más fácil que a que nos haga falta una cadena o dos, si contamos mal. Bueno, entonces ponemos la marquita en la primera. En la primera, no en el punto deslizado. En la primera que ya dice cadena acá. Y a partir de ahí comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20. Ponemos la siguiente. Ya hicimos un brazo. Por ejemplo, el brazo derecho. Contamos 40 la espalda. Y volvemos del lado izquierdo y contamos 20 para el brazo izquierdo. Derecho e izquierdo. Acá se los dejo. Espalda, frente, perdón. Brazos y espalda. El frente va apareciendo conforme vamos tejiendo. ¿Ve? Ese es el frente. De acá va en aumento para hacer el frente. Entonces no está por ahí. Así que, bueno, entonces acá yo les tengo el 80, pero vamos a dejar una más. Ya les dije, no importa si después sobran. Ok, entonces vamos a marcar esta. Se la voy a marcar en un momentito. Vamos a comenzar la puntada. Una, 2, 3, después de la que ya dice 80 o la que hayan dejado, ¿verdad? Ya sean 60, 70, 80. Ok, vamos acá y no tomamos un hilo, sino que tomamos acá dos para que nos quede mejor y tomamos el hilo así con soltura, relajado. Vamos de nuevo y sacamos medio punto así. Como un punto alto, pero a la mitad. Ahora sacamos completo. Pasamos ahí y hacemos acá 1, 2, 3 cadenitas. Lazamos el hilo de nuevo y venimos al mismo punto. También sacamos 1, 2 y 3. Siempre van a ser 3. Siempre. Acá les hice 2 por la cadena, ¿eh? La cadena cuenta como 1. Ahora otra vez para salir de nuevo 3. 1, 2, 3. Lazamos el ganchito y contamos acá 1, 2, 3 libres. En el que dice 4 hacemos un punto alto. Y acá comenzamos los puntos en cuadritos que yo le digo, bueno, estos. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto y así. Hasta la marquita. Bueno, antes de la marquita. Antes de la marquita que vamos a llegar antes. Vamos a llegar antes porque yo dejé más cadenas. Entonces acá tenemos, nos quedarían 7 de estos. 3, 6 y 7. 7 en la primera. Acá tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, y ahora acá 1, 2, 3 cadenas
y avanzamos 1, 2, 3 y en la que dice 4, dejando 3 libres de nuevo, 1, 2, 3, en la que dice 4, ponemos un punto. Como les dije, aquí me va a sobrar un punto por la cadena que he dejado de más. Perdón, acá no dejamos un punto, acá dejamos una piñita así de 3. Una piñita de 3. 1, 2, 3 y vamos al mismo punto. Ya casi les muevo la marquita porque vamos con un punto de más, que es mejor. Es mejor tener uno de más. Ahí. Entonces esta marquita ya pertenece acá por obligación a este punto. Ya hemos dejado acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la manga izquierda. Ok. O derecha, como lo quieran ver. Ok, otra vez. 1, 2, 3. Vamos. Y siempre están que quede ajustadito acá porque este se ha rellenado mucho. Este queda acá ajustado. Entonces, 1, 2, 3. En el que dice 4, en el número 4, ponemos, volvemos a comenzar la puntada de cuadritos que digo yo. Una cadena. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena y así hasta la próxima marquita o tres puntos antes de la marquita que vamos a llegar también antes porque tenemos una cadena de más. Bueno, ya le hice el brazo, llamémosle el derecho, brazo derecho y la espalda que quedan 17. En la espalda quedan 17 puntos altos separados por una cadena y saltando un punto. O sea, estoy contando los puntos ya hechos. Ya sabemos que tenemos 40. Ok, acá entonces 1, 2, 3 y otra vez 1, 2, 3. En el que dice 4 hacemos otra vez la ramita. Ya sabemos que venimos allá corridos de la marca porque tenemos una cadena más. 1, 2, 3. Recuerden, nunca se les olvide ese 3 que va a ir separando porque es el que nos hace la esquina. A ver, vamos al mismo punto. Y hacemos acá la misma. 3. Cerramos juntos. 1, 2, 3. Y contamos ya en este caso la marquita. 1, 2, 3, 4. Punto alto, una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. ¿Vieron qué linda, qué fácil? Esta puntadita es preciosa y súper económica. Acá ya estoy casi llegando a la sisa y no he gastado todavía 100 gramos. 100 gramos, es bien, bien económica, ¿ok? Volvemos a mover la marquita. Acá, donde pertenece. Y allá sabemos que ya nos va a sobrar un punto. Ok, vamos a hacer de nuevo 7. 1, 2, 3. Bueno, acá se los voy a poner en pantalla que me queda más fácil que explicarlo a veces. En la grande, los puntos que dejamos y los puntos que nos quedan acá. Ven, este queda de acá a acá, queda apenas 4. 1, 2, 3, 4. En la grande quedan 7. En la espalda aquí nos quedan 9 puntos y acá nos quedan 17 puntos. Y otra vez. 4 chiquititos, el pequeñito, y en el grande, otra vez, lo mismo que acá, 7 puntos. Bueno, acá les llevo al último puntito en dirección. Ahora, una cadenita y vamos a la primera cadena, acá, aunque se vea extraño, pero ya así es en la patrón. Ok, 1, 2, 3, vamos a la piñita y hacemos acá, recuerden, 3 piñas de 3. Cerramos juntos, 1, 2, 3, vamos, de nuevo, 3, 1, 2, 3, vamos, de nuevo, 3. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido. Y acá vamos a hacer un jueguito diferente, pero muy importante para nuestro aumento del frente. Muy, muy importante este aumento. Estamos acá.
terminando la 2. Vamos a hacer esta. Y en medio va un punto. ¿Ok? Ok, vamos a hacer acá entonces las mismas piñitas. Acá tenemos 2, sacamos 1, 2, 3. Volvemos. Sí. Ahora, de acá, se los voy a poner acá en el patroncito. Estamos en esta, perdón, estamos en esta de nuevo acá. Subimos con 3 cadenas, ajá. Y ahora acá vamos a hacer un punto separado por una cadena de entrada, una de salida, para volver a repetir la piñita del otro lado. Entonces, una cadena. Vamos en este punto y hacemos un punto alto. Una cadena y vamos a la siguiente piñita acá y hacemos los de 3. Un, dos, tres y tres. El número 3. Así. Ahora de nuevo ya, ve qué bonito, ya va quedando acá. Esto para el futuro. Ya acá tenemos el primer punto del desarrollo en el futuro. Vean qué bonito que inicia. Acá tenemos ese primer punto. Después viene un siguiente punto y comenzamos ya a abrirnos hacia el pecho. Lado frente derecho, frente izquierdo igual. Bueno, entonces ahora 3 cadenas. Sí. Y volvemos con la misma canción. En el primer punto. Disculpen. En el primer punto, un punto alto, una cadena, que no se les olvide. En el punto alto, un punto alto. Y comenzamos a hacer acá las cajitas. Es una prenda de cajitas. Esto. Estamos haciendo esta parte. Bueno, entonces les voy a continuar así. Acá hacemos lo mismo de siempre. Acá hacemos lo mismo de siempre y vengo acá para hacerle de nuevo, repetirle de nuevo esto que ya les he hecho acá. Pero recuerden, punto antes, una cadena. Eso es lo que hace el aumento. Bueno, acá les llego al final. Igualmente hacemos lo que siempre se hace, un punto más, un punto más. Ok, 3 cadenas y vamos acá y hacemos los de 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Ahora una cadenita y vamos en el punto central, un punto alto. Una cadenita, vamos al siguiente lado y repetimos el de 3. Y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 3 puntos acá. Cerramos juntos. ¿Ven? Lo mismo que al inicio. Ok, ya estamos dejando este acá. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y entramos ahora acá. Y vamos a repetir casi la misma operación, excepto la salida. Ya lo verán. Tenemos 2, 1, 2, 3. Cerramos. Y ahora no es una cadena, sino que 3. 1, 2, 3. Y vamos encima del punto. Encima de este punto. Así. Este amigo. Vamos a ponérselo del otro lado. Estamos haciendo este amigo por ahora encima de este. 3 cadenas y después comenzamos con la misma canción acá. Que yo prefiero que lo pongan la cadenita como en el medio de la cadenita. Pero el patrón dice esto, entonces así. Pero bueno, estamos haciendo esta parte. Vamos en la 1, 2, 3, en la 4. ¿Ok? Entonces,
1, 2, 3. Usamos el hilo y vamos a la siguiente. Acá tenemos ya aumentos bien importantes para el frente de nuestra prenda. Frente derecho, frente izquierdo, e igualmente va a ser así. Entonces, 1, 2, 3. Estamos acá en el punto, un punto antes. Una cadena, vamos al siguiente punto. Recuerden esto, por favor, porque si no se les cambia. Si ustedes hacen, si usted hace un error de no poner este punto acá, lo va a sufrir mucho en el futuro el tejido. Y pueda que le quede un lado, no pueda, le va a quedar un lado más grande que otro lado. Y igualmente en la espalda, le va a quedar incómodo. Prefiero que suelte el tejido y lo vuelva si ve que no le ha hecho esta parte. Bueno. Bueno, acá les llego al final de la 4 para repetírselas un poquito. Igualmente acá, 1, 2, 3. Vamos a esta primera y hacemos la de 3. 1, 2, 3 cadenas. Es que no se puede olvidar, ¿verdad? 3, 3. 3 puntos, perdón. 3 cadenas, 3 puntos cerrados juntos. 1, 2, 3, en este caso ya tocan 3 cadenas también, encima de este punto, un punto alto, 1, 2, 3 y el final de la 4. 1, 2, 3 y acá continuamos con el de 3. Bueno, 1, 2, 3, veas, a lo mejor si los traen sus cositas ahí. Bueno, y entramos acá y hacemos la misma. 1, 2, 3. Es que vieron, mis amores, qué belleza de puntada, qué belleza de canesú. 1, 2, 3. Acá comenzamos ya la cancioncita del 1 antes. Una cadena, uno encima, una cadena y uno de salida. Tres. Y acá comenzamos ya el primer cuadrito, primero de tres. Un, dos, tres. Y ya. ¿Vieron qué belleza? ¡Qué belleza! Un, dos, tres. Uno a veces se complica haciendo prendas de un lado y de otro, pero cuando un canesú es como este, no se compliquen, no se compliquen. Sacan cualquier diseño después de este, cualquier diseño. Vea qué fácil, vea qué bonito, qué bonito. Ya acá tenemos el frente derecho, brazo, espalda, el brazo, el otro brazo. Y el frente izquierdo. Vea qué facilito, qué facilito. Bueno, 1, 2, 3. Otra vez la canción. Que yo prefiero que lo hagan acá. A mi gusto. Pero, bueno, una cadena. Y continuamos con las cajitas. Una encima de la otra. Una encima de la otra. Les repito, chequen. Chequen, revisen que les vaya quedando el aumento. Bueno, acá les llego al final de las 5 y se los repito un momentito. Ya casi vamos con la parte de donde no hacemos más aumentos y cosas así. 3 cadenitas, vamos al mismo punto. Tres cadenitas también. Vamos un punto antes. Una cadenita encima del punto, una cadenita y del otro lado del punto. Y recuerden, para salir de ellos, 1, 2, 3, vamos siempre para acercarse a ella, para que se recuerden, siempre para acercarse a ellas
o salir de ella siempre es tres cadenas. Siempre. Van a ser así. Siempre van a ser tres cadenas de salida, tres cadenas de entrada y salida. Siempre. Y en medio de ellas, tres también. Un, dos, tres. En esta partecita siempre tenemos una canción de tres. Tres, tres, tres. Ok. Un, dos, tres cadenas de subida y volvemos. Ya acá no tenemos más juegos de este tipo. Vamos ya normal. De acá en adelante, ya vamos normal. Este y este ya va normal. El primer juego que ya hicimos acá, ya no se repite más. Esto continúa ya de piñitas. Un, dos, tres. Vamos, perdón, vamos acá acercando. Una cadena, punto. Una cadena. Una cadena. Siguiente. Y saliendo una cadena, vamos al punto de cadenita. Una, dos, tres. Un, dos, tres, disculpen. Y hacemos acá la piñita de tres. Un, dos, tres. Bueno, suelto, pero no tan suelto, ¿ve? Bueno, acá vamos así. Una, dos y tres. Un, dos, tres también. Y comenzamos ya lo que ya sabemos acá. Una cadena y comenzamos, continuamos así. Ok. Bueno, acá tengo nueve vueltas. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vueltas. No he llegado a la sisa aún. No he llegado a la sisa. Pero ya el escote lo quiero. El escote lo quiero así. Acá estamos con 16 centímetros de escote. Si usted lo quiere dejar a menos, una menos. Si lo quiere dejar a más, una más. Si lo quiere dejar al momento de hacer la sisa, de hacer la boca manga, también ya unimos la prenda. También su decisión. Porque yo lo quiero más o menos, llega como por acá de la clavícula, nos llega acá como más o menos 2.5. Está este, que es 16. O sea, poquito arriba del busto y no quiero que quede como que muy bajo. Entonces tengo acá 9 vueltas y vamos a unir las partes. Vamos a unir las partes. Acá estoy en la última. En la última. Y vamos a unir las partes. Para comenzar a tejer, siempre dando vueltas. Voy a gastar los 100 gramos, voy a ver hasta dónde me llega y después le cambio del color. Entonces, bueno, aquí vamos a unir en las cadenitas que subimos de 3, vamos a unir acá con un punto deslizado porque estamos uniendo partes iguales, que nos queden partes iguales. Partes iguales, las 9 vueltas. Ok, vamos a entrar encima de este puntito acá, vamos a entrar con un punto deslizado para que me quede más firme ahí. Y acá hacemos una, dos, tres cadenitas, que se hacen un punto alto, más una cadenita de separación. Y ahora vamos a saltar un punto y en el medio del punto acá, el medio, que de fuera que dejamos tres, vamos a hacer un punto alto. Una cadenita, saltamos este punto y ya nos toca en este punto hacer un punto alto. Vamos a continuar con el mismo punto. Una cadenita y ahora igualmente en el medio, acá, recuerda que dejamos tres, pues también un punto alto. Una cadenita y ya acá comenzamos la puntada. Una cadenita y acabamos ya con esta puntadita. Ok. Yo les voy a continuar así, solo les quería mostrar acá cómo hacer esta partecita que ya dejamos de continuar con las conchitas o las piñitas, ¿ok? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a continuar el mismo desarrollo en aumentos porque no estamos llegando a la sisa todavía. Bueno, así les debe de ir quedando ya. Entonces, bueno, para recordarles acá,
Salimos antes de ella, en el medio de ella, un punto, una cadena. Acá tenemos, vamos a ver, una cadena encima del punto, porque acá tenemos una cadena encima de este punto, un punto, una cadena. Saltamos este punto, vamos al medio. Es para que se vea igual. Una cadena, saltamos este punto y acá nos tocaría ya el último encima de ella. Una cadena y acá estaríamos del otro lado. Entonces, una, dos, tres. Recuerden que dejamos una de separación y también recuerden dejar una después del punto para que quede igual, se vea igual. Deslizamos. Ahora, uno, dos, tres. No dejemos la cadena ajustada para que no se vea variado. Perdón, un, dos, tres. Y ahora una también de separación para el futuro. Venimos acá. Voy a llegarles a la sisa con este color. Vamos a ver. Si no me alcanza, pues ahí le agrego otra madejita, pero creo que va a alcanzar. Vamos a ver. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que estamos hasta ahora. Cuando lleguemos a la sisa ya se varía, pero por ahora igual. Voy a explicarles un poquito acerca de las sisas. Bueno, vemos que esta está un poquito menor, sí, pues tiene menos vueltas, tiene dos vueltas menos. Este tiene dos vueltas menos que la naranja. Sí, ya está grande ahí y viene quedando para una talla, ya les digo, 18 centímetros. Viene siendo chica mediana. 18 centímetros, porque una chica es de 17 y una mediana es de 19 centímetros la sisa. Muy bien, vamos a quitar esta y vamos con la chiquitita, chiquitita. Acá tenemos, miran la diferencia, acá tenemos 14 vueltas para llegar a la sisa, que es una sisa grande, ya les dije, talla grande. Este viene siendo 20.5, que viene siendo L a una, yo soy chica mediana y me entra bien, me viene bien, ustedes la vieron, yo la medí, me la modelé y está bien, pero casi que se la puede poner una XL, un poquito, tal vez le quedaría un poquito ajustada, depende del busto que tenga, pero le podría quedar a una XL, mediana grande es esta. Y esta, para las que no les hice el modelo, pero acá les digo cómo hacerlo. 53 cadenas. 16 centímetros tenemos para esta y un poquito más. Talla chica hacia atrás. O sea, chica y menos que chica. XS, S y adolescente. O sea, hacia atrás. Bueno, ya lo tengo así. Hice la segunda, todavía tengo un poquito de hilo. Bueno, vamos a ver cuánto alcanza. Ok, recuerda que acá habíamos dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Muy fácil para sacar la sisa. Vamos a sacarlo para medir lo que es la sisa. Y de acá depende la talla que ustedes tengan. Ok, 1, 2, 3 en el 4. 1, 2, 3 en el 4. Lo doblamos. ¿Sí? Y sacamos acá exactamente el centro para medir la sisa. Entonces, bueno, conforme vueltas vayamos dando, tallas vamos aumentando. Entonces, por lo general, en lo que se le agrega una talla mayor es 1.5 a 2 centímetros de sisa por talla. Entonces, acá más o menos en este hilo que es de 3.5 sería una vuelta más por talla. En este caso tenemos 11, vamos a corroborar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas para mediana grande. 12, 13, más y más o menos. Bueno, entonces les voy a sacar acá las bocamangas, ¿sí? Vamos a tejer acá un momentito y tenemos que saber cuántas cadenitas hacer en un momentito, ¿ok? Entonces vamos a terminar acá. Igualmente, una cadenita,
1, 2, 3. Acá hacemos el punto deslizado. Volvemos a subir igual. Otra cosa que muy probable me van a preguntar. Bueno, las cadenitas holgadas, 1, 2, 3 y una de separación y continuamos la puntada. Les voy a continuar hasta la conchita, hasta las piñitas acá, para hacer las bocamangas. Pero tenemos que saber cuántas cadenas podemos hacer, ¿verdad? Bueno, y acá es cuando sabemos, cuando debemos de saber, ya ponemos esta línea. No tenemos que preocuparnos por matemáticas de las mangas porque ya están acá incluidas. Es por eso que el canesú es muy famoso y muy bonito porque es muy fácil. Este con este, acá, este con este. Y ahora tenemos que sacar lo del pecho, ¿sí? Bueno, medimos acá. Y acá dice que tenemos 45 centímetros. ¿Mm? 45 y 45 serían 90. Bueno, si tiene 90 está bien, lo puede unir uno con el otro. Si tiene un poquito más de 90, que es muy probable, por la parte que estamos desarrollando el canesú y lo que es el busto más con el brasier, entonces se aumenta un poco más. 100. Vamos a dejar que 100. ¿Ok? Entonces necesitamos, si tenemos 90... 45, 45, 90 y necesitamos tener 100 para el busto, entonces ahí es cuando nos falta, ¿cuánto? 10, pero como son dos bracitos, entonces ese 10 lo dividimos muy fácil en 2, 5 centímetros para este lado en cadenas, 5 centímetros para el otro lado en cadenas, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en cadenas, que es muy poco. Bueno, entonces acá, puntada, quito acá, el último, 1, 2, 3, igualmente, vamos acá y hacemos las 3 piñitas, cerramos, 1, 2, 3 también, vamos. Y esto le agrega también centímetros, le agrega milímetros y centímetros. ¿Sí? Acá, de lo que estamos calculando es acá. Entonces acá le estamos agregando 2 centímetros más de altura. Ok, vamos a buscar acá los 5 centímetros. 1, 2, 3, incluir 5. 5 centímetros, pero si lo calculamos desde acá, serían 7, ¿ve? Desde acá. Eso se debe incluir también porque ya está metido en la bocamanga. Entonces, tener esa tensión ahí de no hacer muchas cadenas porque estamos incluyendo también esta parte. O si lo quieren incluir, totalmente incluir, entonces tienen que hacer menos cadenitas. ¿Ok? Ahora lazamos el hilo y vamos del otro lado, que sería el lado de la espalda. ¿Mm? Y acá tenemos la bocamanga del lado de la espalda y acá hacemos la misma piñita que hicimos allá. De 3 puntos cerrados juntos, 1, 2, 3 cadenas y continuamos así. ¿Mm? Y aquí tenemos la primera bocamanga. Ok, entonces le voy a hacer 1, 2, 3 y acá el último aumento. Último, ya no vamos a hacer más porque se nos hace muy grande. Ya llegamos a la sisa. Ahora una cadenita y vamos con la misma puntada, una encima de la otra. Ya me fui toda la espalda y vamos a repetirlo de nuevo. Ok, acá 1, 2, 3 y hacemos la piñita, la última piñita acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mismo que acá. No sé si les había dicho, yo creo que 8, pero los conté y son 9 para cumplir los 5 centímetros y un poco más con lo que se incluye acá. ¿Ok? 9 cadenitas y vamos hasta el otro lado, acá. Y acá hacemos la última también por ahora. Voy a hacer en la puntada de abajo unas similares de otra forma, pero familiares a estas. Bueno, 1, 2, 3 y también acá el último aumento. Una cadena,
una cadena y continuamos la puntada hasta terminar acá. Bueno, acá les llego al último puntito encima de este y vamos igual 1, 2, 3, punto deslizado y acá un punto de cierre. Entonces, bueno, ¿cómo vieron la división del canesú? ¿Cómo vieron esa división tan fácil? Separaciones, divisiones, como lo quieran ver. Cuando es un canesú redondo es muy, muy diferente porque se tiene que hacer matemática por los puntos que tenemos. En este caso, ya acá las divisiones de las mangas están hechas, espalda y frente. Solo es el cálculo de cuánto debemos dejar para lo que tengamos de busto. Bueno, acá les voy a poner otro color de un grosor similar. También es algodón, pero si pueden poner de la misma compañía, mismo grosor, es mejor. Pero este se varía un poquito. Es algodón también. Bueno, vamos a elegir el frente, ¿sí? El frente acá, del lado derecho, como en el bordecito acá, en la peguita. Vamos a rellenar los puntitos y se los voy a llevar en punto bajo. Hacer un puntito y aquí vamos a ocultar este hilo a la vez. Ok, entonces vamos a ir en punto bajo, punto a punto, como para comenzarle un borde, punto a punto. Bueno, acá les relleno todo en punto bajo y ocultando el hilo que dejamos acá del frente, que se quede parejito, bonito. Ahora vamos a hacer acá pequeñas disminuciones. Pequeñas y innotables, invisibles, ok. Vamos a tomar la cadenita acá. Me gusta entrar, no me gusta por fuera, por acá o por acá, como les quede más fácil. Sacamos, vamos al punto alto, sacamos, tenemos tres, pasamos. Vamos a la siguiente, a mí me queda más fácil por debajo. Hacemos normal, normal, se las dejé ajustadas, y normal, 3, 3, y ahora tomamos este, tomamos la cadenita también, por debajo, por encima, como les quede más fácil, no sé por qué me quedaron ajustadas, pareciera como si fue con otro ganchito, ok, tomamos ahí y hacemos disminución, ve que estamos formando acá, dos puntos en un punto. Ahora vamos a la siguiente. Si quieren la blusita holgada, fresca, económica, como lo quieran ver, continúan con esta puntada. Incluso lo podrían hacer con 300 gramos toda, hasta más larga que la que voy a hacer. Si no le quieren hacer disminución, simplemente se saltan este paso. Lo llevan uno a uno, como lo quieran. Si lo quieren hacer más disminuido, lo hacen más seguido. Si lo quieren hacer menos, entonces lo hacen cada 4, cada 5 puntos, un poquito nada más. Ahí ustedes lo van calculando, ¿sí? Bueno, después que hacemos acá la disminución, cada 3 puntos, ya acá lo rellenamos uno a uno, que no quede ninguno afuera, ¿ok? Incluso este se estira así un poquito también y después punto a punto, punto bajo. Punto a punto, punto bajo. Y la voy a llevar en punto alto. No voy a hacer ninguna puntada complicada por acá. Vamos a subir. Cuando subimos a veces cadenitas, a veces queda esta bien ajustada y las demás sueltas. Tratemos de dejar esta también relajadita. Relajadita. Para que no se note la diferencia mucho entre cuando terminamos y comenzamos. Este de acá tampoco se usa porque es el mismo punto y ya comenzaríamos a hacer más bien un aumento. Entonces vamos acá, punto a punto, punto alto. A veces se ve como que separado acá, así, pero es que así es. Cuando llegamos acá y unimos, va quedando así. Este punto es este de la cadenita. Bueno, entonces continuamos así. Ahora lo llevo punto alto, uno a uno. Bueno. Estoy acá en la número 15 en punto alto, en la vuelta número 15 en punto alto más la que hicimos en punto bajo de disminución, 16 vueltas. Tenemos 17 centímetros. Vea qué bonito, ya se ve acá las curvitas de la manga,
Sacamos la boca manga y un poquito de disminución. A mí me va a quedar un poquito grande, por lo que yo soy una talla menor a esta, pero la tengo que modelar yo. Bueno, entonces, tengo acá 15 vueltas, más una 16 ahí, y les voy a explicar por qué sí, no les expliqué la reducción en punto alto de cada lado. Bueno, entonces, vamos al punto, sí, sacamos medio, vamos al siguiente, sacamos medio. Ya esto es familiar para ustedes por la puntada que llevamos. Ok, acá sacamos completo. Estamos convirtiendo dos puntos en un punto y ya continuamos la puntada. Normal. Una disminución de cada lado o dos si quieren de cada lado. Siempre en diferentes partes para que no quede en una sola dirección. Un poquito corrido, un poquito corrido. Bien. Bueno, esto lo he contado y la última no le voy a hacer disminución, al menos en este lado. ¿Por qué? Porque necesito los múltiplos de 12. Múltiplos de 12 en pares por ser cerrado. Entonces, vamos acá a utilizar esto para una puntada que encontré muy bonita, preciosa, preciosa. Esta puntadita está preciosa, preciosa. Pero ella va en múltiplos de 12. La vamos a ver. Ok. Entonces vamos a. Tenemos acá 144 puntos. Si tiene menos o más que eso, tiene que agregárselos o quitárselos. Ahora, si su talla es mayor, busque que tengan los múltiplos de 12. 1, 2, 3. No usamos este como siempre. Vamos acá y vamos a hacer acá tres puntos. Tres puntitos. Ok, acá les tengo las cadenas y tres puntos. Entonces, un, dos cadenas. Un, dos puntos libres. Y vamos acá. Y acá vamos a hacer esta. Vamos a hacer solo una. Va a quedar por ahora solita. Así. Tres, para que se les haga familiar ahí. Y sacamos. Un, dos cadenas. Una, dos. Y en la que dice tres, ahora sí, hacemos acá siete puntos. Siete. Siete puntos altos. Tres, seis, siete. De nuevo, dos cadenas. Un, dos puntos libres. Vamos a este. Y hacemos este, que se los estoy haciendo así por ser familiar. En realidad, aquí va un punto puff. Pero se lo voy a hacer así para que sea familiar. Un, dos. Saltamos dos puntos y vamos acá y volvemos a repetir los siete puntos. Continuamos haciendo lo mismo. Después venimos acá con dos y así. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer acá siete puntos y volvemos a repetir lo mismo. Bueno. Acá llego ya casi al final de la vuelta. Entonces vamos a ver. Un, dos cadenitas. Ya tengo acá los siete puntos. Saltamos dos puntos y acá hacemos una piñita sola. Por ahora. Dos cadenas. Un, dos, en el que dice tres. Un punto alto. Dos y en este caso acá tres puntos porque ya estamos topando con los cuatro. Tres y cuatro, siete. Ok, un, dos, tres. Hacemos acá un punto deslizado, pero con un poquito así de holgadez. Una, dos, tres cadenas y acá vamos a hacer tres puntos nada más. Los mismos tres puntos que dejamos antes y el punto de cadena 4. Por ahora nos vuelven a quedar los mismos 4 de antes, se varía después. Bueno, y entonces ahora de nuevo una, dos cadenas y vamos acá a la piñita que hicimos solita y hacemos acá una,
2 y 3 igual, pero ahora hacemos como la hicimos en los brazos, 1, 2, 3, vamos de nuevo, cerramos, 1, 2, 2 cadenitas, ajá, y vamos acá, a ver, acá. Acá nos tiene que quedar 6 puntos. 6. Vamos en disminución. Nos corremos este puntito. Entonces acá tenemos 7. Ahora vamos a tener 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, 2 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, acá les llego casi al final de la 2 en la puntada esta que llevamos de 12. Hacemos la última. Bueno, 2 cadenitas allá, 3 cadenitas, disculpen, 3 cadenitas y hacemos acá la última y 2 cadenitas y en este caso como tenemos que tener 6 y acá tenemos 4, entonces igualmente dejamos este punto y hacemos acá 1, 2 y los 4 que tenemos acá ya serían 6. Entonces, punto deslizado acá. Ahora sí, subimos 1, 2, 3. Y acá vamos a dejarlo lo contrario. Acá vamos a dejar lo contrario de lo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a dejar nada más 3. Pero este solito. Y acá hacemos 1, 2, 3. Cuando dejamos ese solito es cuando agregamos 3 cadenas acá. Y vamos y hacemos acá lo mismo que ya conocemos en la que hicimos en las mangas. Bueno, entonces acá hacemos la piñita que ya sabemos. 3 y ahora 1 2 3. En esta va 3. Hacemos ya el primer punto, pero al final no. Bueno, acá les termino la última ya de esta parte 5. 1, 2, 3, vamos acá y hacemos acá esta última de la vuelta número 3. 1, 2, 3, volvemos a repetir acá la piñita que ya sabemos. 1, 2, 3 también y vamos a la primera. Recuerda que aquí dejamos un faltante. Bueno, 1, 2. Y estos 3, 5. 1, 2, 3. Estamos acá. Sí, se deja. Un deslizado. Y ahora otra vez. 1, 2, 3. Y aquí hacemos 3 puntitos. 3 puntitos y volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas, hicimos esta con 2, esta con 2 y ahora esta con 3 y esta con 3 cadenas para llegar acá, pero vamos dejando acá, vamos a dejar nada más 4 puntos. Un, dos, tres. Y acá dejamos 4 puntos. Este lo dejamos acá solito para hacer 5. Ahora al revés. Este lo dejamos acá solito. Vamos acá y hacemos 4. 1. 2. 3. Y 4. 1, 2, 3. Y vamos acá. Y volvemos a repetir. Esta vez es de 4. Bueno, acá les llego al final de la 4. Entonces, 3 cadenas después de esta y un punto alto acá. Nada más 1, porque ya tenemos 3 acá. Entonces, serían ya 4 puntos. Ahora subimos 1, 2, 3. Y acá vamos a dejar 3 puntos. Ya vamos disminuyendo una vez un punto por vuelta. Ok, ahora aquí es diferente un poco. 1,
2, 3, 4 cadenas. Vamos acá y repetimos 3 de 3. 9 puntos. Hicimos una piñita, 2 cadenas. Otra piñita de 3. 2 cadenas. Y otra vez 3. O sea, 9 puntos, pero separados por 3 y 3. 3, 6, 9. Separados 2 cadenas, 2 cadenas. Ahora, para salir, otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos ya, estamos acá, que tenemos que hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Vamos acá y volvemos a repetir las 3 piñitas, cada una separada por 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Un, dos cadenas. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos 3 puntos. Y acá nos abrimos en la 3. Perdón. 1, 2, 3, 4. Y en la 5 ya hacemos 3. 4 cadenas de salida. 4 cadenas de entrada, perdón. 4 cadenas de salida. Y 3 piñitas separadas por 2 cadenas. Bueno, acá tenía que hacer solo 2 puntos. Las cadenas y este punto. Este no. Lo hice mal. Bueno, no importa. 1, 2, 3, 4. Igualmente saliendo de acá. Y ahora cerramos acá. Ya no con un punto ahí, sino que vamos a cerrar acá con un deslizado porque no quiero deshacerlo y no es necesario. Bueno, me voy a deslizar un poquito acá al centro, ¿sí? Y acá levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos acá y acá dejamos, sí, 2 puntos. Ya pues tenemos que ir disminuyendo uno más y más y más. Bueno, de nuevo vamos a hacer acá 1, 2, 3 cadenas. Y en esta primera hacemos la misma puntadita, la misma. Todas acá van la misma, nada más que van en diferente juego. 3 veces. 1, 2, 3. Aquí estamos dejando acá 2 puntos. Y acá esta de 3. Y ahora esta que nos queda acá en medio, no le vamos a hacer nada, pero sí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos del otro lado y volvemos a repetir. Una igual, 1, 2, 3, vamos del otro lado. Dos acá y dos acá. Ahora saliendo, 1, 2, 3 cadenitas y acá hacemos 2 puntos. 1, 2, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. Una acá. Bueno, entonces 2 de cada lado y en el medio 3 cadenas encima de esta. Entonces acá salimos con 1, 2, 3. Como lo había dejado acá así, pues ya no hacemos más puntos porque ya lo dejé así. Bueno, acá 2 puntos, punto deslizado. Y ya salimos acá, levantamos el último. 1, 2, 3. Ya acá queda el último puntito. 1, 2, 3. Y lo continuamos, si quiere, con el mismo hilo. Pero yo lo voy a cambiar. Entonces terminamos. Si lo quieren continuar con el mismo hilo, es así. Y si no, entonces acá lo voy a terminar. Y le voy a poner otro color para que combine con la parte de arriba. A mí es como naranja, pero dicen que es rosa. Bueno, entonces acá igualmente vamos a levantar
una cadenita de 3, pero asegurada así, y esto lo vamos a ocultar por acá con una agujita más pequeña. Bueno, entonces ahora desde acá vamos hasta acá y hacemos el mismo punto, 3 veces. Pero acá se nos cambia un poquito, sacamos 3 veces y acá hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas, que vamos a hacer un piquillo y vamos en esta partecita de acá y hacemos un piquito, 2 cadenas después del piquito, vamos y repetimos de nuevo acá la misma puntada que tenemos acá de piñitas. Y en cada piñita le vamos a hacer lo mismo. Ahora de nuevo, una. Vea que acá estamos dejando esta pancita acá. 1, 2, 3, 4. Nos regresamos a la primera pancita acá. Y hacemos acá un piquito. Y terminamos con punto deslizado. 2 cadenas. Acá tenemos 2. Y en el medio, acá, vamos a hacer 3. 3 con piquito. 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Dos cadenas. Y acá tenemos 3 piñitas. Vamos a la siguiente. Vamos a ver que este hilo a veces... A ver, vamos al siguiente. ¿Ven? 3 en el medio. Y 2 del otro lado igual a este. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a la pancita. Punto deslizado, 2 cadenas. Y repetimos de nuevo. Y la última acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a la pancita. Y ahora para salir no hacemos nada. Solo hacemos un punto acá. El último puntito. Punto alto. Y desde acá sin hacer cadenitas. Vamos y repetimos lo mismo. Porque hay que soltarlo. 1, 2, 3, 4. Piquito, 2 cadenitas, recuerden eso, 2 cadenitas de separación entre una piñita y la otra, ya terminando el piquillo. Bueno, entonces así continuamos porque ese hilo no me está dejando terminar de repetir y repetir. Bueno, entonces en esta, ya sea del mismo color como este, mismo tono, 2 en esta, 3 en el centro y 2 acá. No hacemos cadenas, hacemos el último punto alto y continuamos repitiendo en cada una de ellas lo mismo que les acaba de indicar. Bueno, y acá en la que dice 1, 2, 3, terminamos en punto deslizado y un punto de cierre. Y acá terminamos el último piquito, revisamos bien para antes de cortar. Entonces terminamos por acá. Voy a dejar bastante porque lo quiero llevar con un ganchito más pequeñito. Lo vamos a llevar para atrás primero y después sobre la cadenita lo vamos tejiendo hacia atrás para las manguitas. Vamos a ver cuánto me rinde esto porque tengo solamente una madeja más, o sea, esta y una más. Vamos a ver. Entonces le voy a continuar la manguita en el mismo, con la misma puntada. Ya acá no hacemos esta. Voy a continuar un poquito más. Bueno, tomamos el centro de la manguita. Vamos a ver. No vamos a hacer disminución ni nada de eso. Vamos a llevar la grandecita. Bueno, en un punto por ahí vamos a hacer un amarre. Y hacemos 3 cadenas. Y de una vez voy a comenzar la puntada, sea como sea que salga al final. Una cadena de separación, saltamos un punto, vamos al siguiente.
una cadena de separación, saltamos un punto, vamos al siguiente. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Y acá, en donde tenemos este punto atravesado, calculamos allá una distancia del medio del punto, acá, punto alto, digamos, medio, una cadena, en la amarrita, otro punto, una cadena, saltamos aquí al medio, una cadena y ya acá llegamos a la puntada. Bueno, acá les llego al final, una cadenita, atravesamos este punto que está acá, punto alto, una cadenita, este de piñita, una cadenita, y así que ustedes vean que les vaya quedando esa medida ahí, una cadenita y acá el último, y si no, ahí la juegan un poquito para que les quede con un poquito de separación. Ok, una cadenita igualmente, acá habíamos hecho cuatro, pero siempre después de este punto una cadenita para dejar la separación y ya, 1, 2, 3, vamos al siguiente punto, disculpen, 3 y una de separación, 3 cadenas y una de separación y vamos acá, una cadena y vamos a continuar esta puntada por varias vueltas. Bueno, acá tengo 17 vueltas en la manga de este punto de cuadrito que le llamo yo, 22 centímetros. Estamos haciendo una manguita 3/4, acá está el codito, estamos midiendo así y cuando medimos siempre volteamos el codito, esta muñeca no me deja, pues volteamos el codito, acá abajito del codo es donde estoy, abajo, ya tomando esta parte gruesita del brazo es donde yo le hago la disminución para hacer la campanita que nos queda como por acá, casi manga larga. Bueno, entonces estamos ahí en 17 igual 22 centímetros y acá hacemos ya la última cadena. 1, 2, 3 y el último cuadrito que dejamos acá, ¿ok? Igualmente un poquito holgado, nunca ajustado para que no nos quede variado ahí. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas, no 4, 3, 1, 2, 3. Vamos a hacer reducción. Y no hacemos, no usamos este punto tampoco, vamos a el siguiente punto. Ahora, sin hacer cadenas, vamos al siguiente. Sin hacer cadenas, vamos al siguiente. Siguiente. En cada punto alto, un punto alto, sin cadenas de separación. Acá les llego al último punto, 1, 2, en el 3, punto deslizado. Y en el caso acá vamos a cambiar el hilo, y acá termino con este. Vamos a cortar. Sacar con mucho cuidado porque se puede, este hilo es un poco sedoso, pues se puede soltar ahí. Después lo ocultamos. Muy bien. Ahora vamos a poner el otro y aprovechar de hacer disminución cada 3 puntos más. Le hago punto bajo para dejarlo un poquito más sellado ahí. ¿Ok? Vamos a hacer acá una cadenita. Vamos a hacer 2 cadenitas que nos quede un poquito más alto. Aunque punto bajo le pertenece una cadenita, acá vamos a dejar este como amarre y este como cadenita. Bueno, y ahora nos vamos punto a punto, en punto bajo. Acá tendríamos 2. 3. En el cuarto, acá entramos, sí, sacamos, y el quinto también, y pasamos directo. Aquí tenemos 2 puntos convertidos en 1 punto. Vamos, 1, 2, 3, cuarto y quinto, pasamos directo, 2, hacemos reducción ahí, ya les dije, si no
lo quieren tan reducido, pues le hacen menos reducción. Le hacen cada 4, cada 5 o nada. Bueno, acá les llego al último. Acá tenía la última disminución y acá ha quedado solamente 2 puntos. Y acá vamos ya a la cadenita que hicimos antes. Sí, acá. Es que esta cadenita a veces cuesta un poco si no la deja un poco ajustada. Bueno, acá subimos 1, 2, 3. Y vamos ahora punto a punto, punto a punto, en punto alto, por 5 vueltas. 5 vueltas de punto alto, 1 a 1, para hacerle como la partecita esa que le dejé acá en punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Y la que dice 6, ya tengo que hacer los aumentos para completar los múltiplos de la puntada, que va a ser muy muy fácil. Múltiplos de 12, en caso que se me olvide decirlo, múltiplos de 12. Bueno, acá ya les hice 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer las 6, pero tenemos que hacer aumentos. ¿Por qué? Acá tengo 35 y quiero hacerle 4 motivos y los 4 motivos necesitan 12, los múltiplos de 12 que les indiqué. Entonces 12 por 4, 48. Tengo 35, me faltan 13, pero quiero de 4 que me quede un poquito más voladita. Entonces tenemos que agregarle 13 puntos de aumento y lo llevamos así para que acá tenemos en el mismo punto, cuando hacemos esto en el mismo punto, tenemos ya un aumento y ahí lo vamos contando, ya sea los que necesiten. Vamos al siguiente, normal, siguiente, normal, y en el número 4, no tiene que ser como lo estoy haciendo, solo estoy indicando así. En el número 4 vamos a hacer 1. Entonces acá tenemos 2. Ahí lo vamos contando. Ya tenemos 2. Continuamos un poquito más. Bueno, acá les tengo el aumento número 13 para que nos quede bien. Y acá nos queda un punto de por medio del que ya había hecho acá de inicio. No importa, nos quedan juntos. Así es. Porque tenemos que llegar a los 13 puntos. Pues traté de llevar como cada dos, pero al final quedó así, no importa. Ok, acá vamos a aumentar 1, 2, 3 cadenas y vamos a comenzar ya la puntada. Ya acá tenemos 48 puntos. 12, 24, 36, 48, así. 12, 12, 12, 12. Bueno, entonces 1, 2, 3. Y vamos al punto que sigue, que sería este. 1, 2, 3, 4. Y ahora comenzamos así. 1, 2 cadenitas. Y también saltamos 2 puntos. 1, 2, en el que dice 3. Comenzamos la puntada. Y acá los 3 puntos los cerramos juntos. 1, 2 de nuevo. 2 puntos también, ve qué fácil para recordar. Y acá hacemos 7 puntos, 3 y 4, 7. Ya estamos ahí, bien. Ok, entonces acá hacemos un punto deslizado: 1, 2, 3 cadenas, y volvemos a hacer acá algo similar. Vamos a ver. 4 puntos, 2 cadenas también, y ahora vamos encima de este punto, pero haciendo doble. 3 veces, y ahora de separación, 1, 2, 3 cadenitas, y vamos acá, y volvemos a repetir lo mismo, 3 puntos. 1, 2 cadenitas y vamos, en este caso, este punto no, vamos acá. Acá ya vamos a dejar 6, vamos en escala. Si todo fuera como hacer una manga, ¿verdad? Lo rellena uno aquí mismo, lo firma aquí mismo, lo va haciendo. Ok, terminamos con 2 cadenas de salida y este primer punto, como siempre, no, pues vamos acá. 1,
el siguiente 2 y los 4 que ya teníamos serían 6. Muy bien. ¿Qué les ha parecido hasta acá? Precioso, ¿verdad? Muy, muy fácil de hacer. Ok. 1, 2, 3. Y volvemos a rellenar. Acá, pero variable, variado. Acá vamos a dejar solo 3. Este punto no lo vamos a usar. Ahora vamos al inverso de este. Vamos lo contrario de este. Este lo dejamos acá solito. Ahora dejamos este solito. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Y vamos encima de ella. Ya se las hice tanto que ya me las sé de memoria. Está preciosa. 1, 2, 3. Y vamos a la siguiente. Bueno, repetimos esta acá con la variable de que acá tenemos que salir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora en el primer punto. En el primer punto. Pero dejamos el último sin hacer. Cada vuelta debemos de ir perdiendo un punto. Acá, acá y acá este lado. Ok, otra vez. 1, 2, 3 cadenas. Y volvemos a repetir acá la misma. Bueno, acá les termino igual 3 de salida. Y acá sí, el primero, porque tenemos que conseguir los 5. Y ahí esa puntada lleva en juego así. Bueno, acá hacemos el 2. Y 3 que teníamos acá, pues 5. Tenemos allá 5 puntos. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora sí, rellenamos acá estas 3. Porque ya acá va variado. Dejamos uno acá, en la siguiente dejamos acá, en la siguiente dejamos acá. Y así vamos. Ok, acá tenemos 2 y todavía continúa la misma. 1, 2, 3. Perdón. 4. Vamos aumentando acá y disminuyendo acá. Disculpen. Entonces hacemos acá el mismo punto. Mismo. Es como haciendo la ramita. Que si lo hacen verde y le hacen la parte final en un tono así, quedaría como una flor, una rama preciosísima. Bueno, 1, 2, 3. Y acá repetimos la misma. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y vamos, en este caso, saltamos acá un punto. 2, 3, 4. Vean, la 4 es fácil de recordar. 4 cadenas, ya no nos tocan 3 cadenas. Comenzamos con 2, después 3, solamente una línea de 3. Y ahora la 4 de 4 puntos, también 4 cadenas de separación. Bueno, acá les doy la vueltita. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y acá, no el primero, sino el que sigue. Y acá tenemos el 4. Punto deslizado. Y acá nos quedan los 4 puntitos. ¿Ven? 7, 6, 5, 4, 3. Ya casi estamos terminando. ¿Ve qué bonito? 1, 2, 3. Acá estamos un faltante. Entonces acá rellenamos con 3. Y acá nos va a quedar distinto cuando regresemos. Bueno, entonces acá hay una variable, otra. Cada una tiene su variable. Ok, acá 1, 2, 3, 4, sí, igual que esta, pero acá vamos a hacer 3 piñitas. Esta es la variable. Tengo periquitos que suenan allá por la calle afuera, no son míos, son de la montaña. Ok, terminamos las 3 piñitas y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos, este me quedó solito acá, entonces acá hacemos 3 puntos. Acá ya van 3 puntos. Este gancho como que se me pega un poco, no sé. Ok. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a repetir. Acá. Bueno, acá tenemos la de 3 piñitas, como siempre. La que iniciamos así. 1, 2, 3 cadenas. 4, perdón. Y acá terminamos
porque ya tenemos 3, pues terminamos distinto. Acá terminamos con un punto deslizado arriba. Ahora, 1, 2, 3 cadenas y acá hacemos 2 puntos. ¿Ya? De 3 pasamos a 2 y así vamos. Ahora, 1, 2, 3. Y aquí tenemos una variable, pero interesante y bonita, que nos vamos abriendo ahí. Igualmente, esta, igual, 1, 2 cadenas, vamos a la misma. Y ahora esta de acá la vamos a saltar con 3 puntos. 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas ahí. Y hacemos la misma del otro lado. Vamos a repetir lo mismo. 1, 2. Y volvemos a repetir lo mismo. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Y vamos acá y hacemos 2 puntos. 2. 1, 2, 3 cadenas y vamos de nuevo y repetimos lo mismo. Bueno, acá les termino con 1, 2, 3 cadenas y terminamos acá con un punto deslizado y un cierre. ¿Por qué? Les voy a cambiar el hilo. Entonces acá vamos a hacer un amarre. Vamos a amarrarlo diferente. 2, 3. Ok, acá comienza un jueguito distinto y ya final. Vamos acá y hacemos la misma piñita, sí, por ahora la misma. 3, sacamos juntos. Ahora, 1, 2, 3, voy a limpiar el fondo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aunque la puntada dice 3, pero queda muy cortito. Bueno, si lo quieren hacer de 3, también va a ser lo mismo proceso. El mismo. Vamos acá a la pancita que tiene acá atrás. Y acá sacamos y pasamos directo con un punto deslizado. 1, 2 cadenitas y vamos al mismo punto. Y repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4. Vamos a la pancita. Acá. Pasamos. Pasamos acá directo todo. No estamos lazando el hilo. ¿Ok? Bueno. Ahora 1, 2 cadenitas. Y vamos al medio. Recuerda que dejamos las 3 cadenas acá. Acá 3 cadenas, 3 piñitas. Para que no se les olvide. Acá van 3, 2 cadenas y vamos del otro lado, acá, y hacemos 2. O sea, 6 puntos separados por los piquillos y cadenita. Vamos acá y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. Disculpen. Y ahora de acá para la otra no estaríamos haciendo cadenas. No. Después de acá no pide cadenas. Vamos acá y hacemos un punto alto. Si lo quieren con más curva, hacen un punto medio alto o incluso un punto bajo. Si lo quieren que les quede esto con mucha curva. Bueno, 2 en el 2. 3 en la de 3 cadenitas para que no se les olvide, siempre con piquillo. Y 2 de nuevo en la salida. Bueno, ya llegamos acá al último piquito. Y ahora vamos del otro lado, acá, porque tenemos que dejar solo un punto acá. Y acá hacemos un punto deslizado, disculpen, y un punto de cierre. Revisamos bien. Entonces esto lo jalamos por acá. Y después lo perdemos por abajo y lo metemos por acá. Bueno, les quiero hacer un bordecito de punto bajo en la parte de atrás y los brazos. La parte del frente acá queda bonito en estas conchitas o piñitas y no necesita. Bueno, una hilerita de punto bajo, una vueltita.
Vamos a tratar de tener este hilo que está acá, que fue con el que iniciamos y ya lo había cortado, ya lo había limpiado un poco, pero vamos a tratar de ocultarlo acá. Punto bajo. Y acá mismo voy a hacerle otro para que me quede como más asegurado ahí. Y ahora vamos en punto bajo. Punto bajo. Todo el bordecito. Que si le quieren hacer piquito, bueno, pueden hacer piquito. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenitas y van al mismo punto. O lo hacen cada 3 puntos. Punto bajo. Y ahora sí, continúa. Me equivoqué ahí. Bueno, continúan acá por 4 y así le siguen. Bueno, acá les llego a la última y los voy a tomar desde abajo. Desde abajo. Eso debería haber hecho al inicio. Bueno, y acá termino con un punto final. No quiero hacerle nada acá. Ya está bonito. Y punto de cierre. Terminamos. Y esta otra verde, vea qué bonita. Ese es en verde. Y acá le puse en este, la parte beige, le puse punto alpino. Le hice punto alpino, muy, muy bonita. Y en el borde le puse lo mismo que le hice en las manguitas. Muy, muy bonito. Muy lindo. Ya esta está publicada. Si quieren verla, por ahí les pongo el link a la parte, en la parte final. Muy, muy bonita queda esta blusa. Bueno, y acá la muñequera. Vea qué muñequera, qué muñequera, qué preciosura. A mí me encantó. Ha gustado bastante también a las que saben y las han visto por acá. Muy, muy bonita. Cómo combinó la manga con la parte de abajo. Y una puntada familiar a la parte que hicimos arriba de los aumentos para hacer el frente. Y quedar en cuello B, preciosísima, económica, fresquita, muy muy bonita, en algodón. Pueden hacerlo, si lo quieren un poquito más caliente, lo pueden hacer en algún tipo de acrílico que tengan por ahí. Les va a quedar un poquito más caliente para esos países que ya me están reportando que está comenzando el frío. La hacen de acrílico. Misma puntada, pero acrílico, les hace más calientito. Bueno, mis amores, un agradecimiento enorme para cada uno de ustedes, como siempre. Y a modelarla, para ver cómo se ve. Bueno, a mí me queda un poquito grande, porque ella está ya ML, y yo soy un poquito más pequeña. Bueno, ahí queda bien, las manguitas y todo muy bonito. La podemos hacer más larga, en la parte de lo que es punto cerrado, un poquito más larga, si lo desean así. Pero a mí me gusta así, porque ahora los pantalones vienen con talle alto, pues se ve bien. Así que bueno, mis amores, un agradecimiento enorme, un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Y ahí si la hacen, la pueden poner en Facebook para ver de qué color la hicieron, cómo les va. Y ya saben que cada uno de los mensajes se los contesto con mucho gusto. A veces un poco tarde, pero igualmente se los contesto con demasiado gusto. Bueno, acá les dejo la verde que ya está en el canal. Si la quieren visitar, en la puntada, en la parte de abajo le hicimos este a la verde. Y acá al final les dejo la puntada que tenemos, que vimos hoy en esta blusa de las mangas y el borde. Bueno, mis amores, saludos, bendiciones. Chao, chao.